¿Crane? El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jade? ¿Quién? Este por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé. No siempre preguntamos los nombres. Vaya, el mundo es un pañuelo. Davut, tenemos que hablar de tu situación. Siento lo del muñeco, pero no podía arriesgarme a que me siguieras. Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos. No es justo para Salma. Salma y yo hemos terminado. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma. Crane, tenemos una regla. Nadie se mete en los asuntos de los demás. Si no sigues esa regla, no puedes pasar. No pasa nada. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. Thank you.
tener el camino despejado, pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. Oh.
Ah!
Lo siento, pero tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado. ¡Mierda!
¡Ya te tengo!
¡Ya te tengo! Brecken, ¿me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Rice y por poco no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. ¡Malditos salvadores! Los muy cerdos colaboran con Rice. Me emboscaron, pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente.
En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? ¿Crane? Qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? ¡Perfecto! ¿Ves un par de torres, una más alta que la otra, con andamios alrededor? Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. Camden, ¿me oye? ¿Crane? Sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero.
Escúchame y presta mucha atención. ¿Crees que los mordedores son peligrosos? Ah, con quien tienes que tener cuidado son con los que están aquí, encerrados con nosotros. Sí, me refiero a personas, a los humanos, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque las personas son impredecibles. Los mordedores, ya sabes lo que van a hacer. Van a morder. Pero los de aquí están acostumbrados a vivir bien, consentidos y malcriados. De pronto tienen que dormir en el suelo y comer comida para gatos. A nadie le importa ya una mierda quiénes son. Esas cosas, ya sabes. Y escucha bien lo que te digo. Te afecta a la cabeza mucho más que un zombie. Los zombies son algo muy raro. Algo más allá de lo que cualquiera haya podido experimentar. Algo tan raro que la mayoría de gente no puede ni entenderlo. Pero alguien acostumbrado a vivir como un rey que ahora vive peor que un mendigo. Eso sí lo entienden. Y son con los que debes tener cuidado, porque saltan a la mínima y no tienes ni idea de lo que son capaces de hacer. Así que ten cuidado y lleva siempre un arma contigo. De acuerdo. Andaré con ojo con los miembros de la Fortune 500 con tendencias homicidas.
Eres Crane, ¿verdad? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Es un placer conocerte. Soy Savvy. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kyle Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade. Soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el SAI me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rice ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! ¡Mierda! Crane. La última vez que hablé con ella, estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. Una cosa más. Rice ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y atemorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de Rice para actuar de manera brutal. A Rice le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor.
¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas, el otro en la emisora de radio. Quizá me pase por ahí. Creo que no deberías perder más tiempo.